Sí, nosotros tomamos conocimiento a raíz de una denuncia que radican los familiares ayer domingo, alrededor de las 10 de la mañana, y lo que manifestaban más que todo que estos familiares habían perdido el contacto, la comunicación con estas personas. Sí. La última comunicación había sido el día sábado a las 9 de la mañana. Por eso se imaginaban que estaban extraviados y no podían regresar. Pero lo que había pasado, se habían ido al sector de Cerro Aspero, y allí no hay señal, y ahí se habían quedado a pasar la noche. Cuando quisieron regresar, había levantado el nivel del río y era alta la creciente, y no pudieron cruzar. Ajá. Cuando se establece contacto con esas personas, se envía una dotación de bomberos al lugar con equipos especiales que los ayudaron a cruzar, y bueno, fue un final feliz, digamos así. Claro, así que cuando los encontraron, estaban en buen estado de salud, digamos, cómo habían pasado también todas estas inclemencias y demás. Sí, estaban bien de salud porque habían llevado equipos especiales también, porque son conocedores de la zona, porque un muchacho es de embalse y la otra persona es de Río Tercero. Sí. Y ya habían realizado esta travesía en otras oportunidades. Así que, bien, más o menos la cantidad de horas que llevó este operativo y la cantidad de personas, ¿no?, que estuvieron abocados al mismo. Sí, alrededor de las 10 de la mañana tomó contacto y se pone en movimiento todo el equipo de rescate o de búsqueda, y ya alrededor de las 3 de la tarde ya teníamos las personas en embalse, haciéndola acercar por el médico y tomándole una pequeña testimonial en la unidad judicial.